¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy, pero muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto poder saludarles el día de hoy, como todas las tardes, a esta hora, la hora de la comida. Estar con ustedes me da muchísimo gusto y le llevo, ya sabe, como siempre, la información más importante que se ha generado hasta estos momentos. ¿Qué le parece si se queda con nosotros? Estas son las noticias. A las 10 horas con 15 minutos dio inicio el equinoccio de primavera. La madre de Cielo Castillo, joven desaparecida el pasado 16 de marzo, exige a las autoridades se dé con el paradero de su hija. Fueron privados de su libertad regidor del Ayuntamiento de Puente Nacional y su chofer. José Antonio Meade se pronunció a favor de continuar con la reforma energética. Andrés Manuel López Obrador iniciará su campaña en Nuevo Laredo este 5 de abril. Y Donald Trump ofrece extensión del programa DACA siempre y cuando México pague 25 mil millones de dólares por el muro fronterizo. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué creen? Ya es primavera. Espero que la estén pasando muy bien el día de hoy y sobre todo que disfruten de esta bella y cálida estación. ¿En dónde? Pues ahora sí que podrán divertirse mucho los pequeños yendo a las albercas, a las playas y todo lo que se refiere a refrescarte durante, pues, lo que es precisamente esta estación tan importante del año. Ya es primavera. Bueno, y fíjese usted que vamos a empezar con esto, que no son buenas noticias. Fueron privados de su libertad Armando Hernández Rivera, es regidor único del Ayuntamiento de Puente Nacional, y su chofer Miguel Ángel Jiménez Mancilla. Esto sucedió de acuerdo a los reportes que tenemos en el fraccionamiento Tabachines del municipio citado. El hecho se registró durante la madrugada de este día, al parecer, cuando el regidor y su chofer se trasladaban en una camioneta del ayuntamiento, lo que fue confirmado incluso por las autoridades municipales. Reportes extraoficiales dan a conocer que los responsables viajaban en un presunto taxi. Y bueno, el regidor Hernández Rivera, les comento, es de extracción perredista, pero recientemente se unió al partido Movimiento Ciudadano. Por su parte, Jiménez Mancilla es auxiliar y chofer de regiduría única de ese municipio. Bueno, y les comento al respecto, ante tales hechos, en el Palacio Municipal de Puente Nacional, pues en estos momentos las oficinas lucen cerradas, del edil, incluyendo la del alcalde Fabián Sartorios Domínguez, luego de este reporte policiaco con respecto a la supuesta privación legal de la libertad del edil, junto con su chofer. Sin embargo, por parte del ayuntamiento, pues hasta el momento no se ha emitido información ya reciente al respecto de lo que acontece. Bueno, y en otra información les comento que se manifestaron familiares de una joven que se encuentra desaparecida. Esto sucede desde el pasado 16 de marzo en calles de la ciudad de Veracruz. Fue una manifestación. Vamos a ver esto. Familiares de una joven desaparecida desde el pasado viernes 16 de marzo se manifestaron en la Plaza de la Soberanía del municipio de Boca del Río para exigirse de proceso en su búsqueda. Cielo Concepción Rebollar Castillo, de 24 años de edad, tomó un taxi en El Coyol con destino a Plaza Comercial ubicada en el centro del Maestro. Sin embargo, hasta la fecha se desconoce su paradero, informó la madre María de los Ángeles Castillo Altamirano. De acuerdo a lo narrado por la madre, Cielo se encuentra casada y salió de su domicilio a las 19 horas del pasado viernes para tomar un taxi. Dijo, se dio cuenta que los mensajes de texto no le llegaban y las llamadas mandaban a buzón, situación que le pareció extraña porque en todo momento contestaba el celular. Finalmente, la madre y familiares desean que vuelva con bien a su hogar, ya que no tiene razones para irse de su casa. Para Abacom, Lidibet Murillo. Bueno, la madre de esta joven y los familiares de María de los Ángeles Castillos, madre de esta joven desaparecida, dice que solamente lo que busca es que su hija aparezca, pues quieren saber dónde se encuentra, está desesperada porque ya son varios días sin saber nada al respecto de su joven hija. Bueno, y familiares de los jóvenes papantecos que desaparecieron desde hace ya 2 años, siguen todavía con la búsqueda de sus hijos, pese
a los dictámenes que han surgido en donde sentenciaron ya a sus agresores. El pasado 19 de marzo se cumplieron 2 años de la desaparición forzada de los jóvenes Luis Alberto Morales Santiago, Alberto Uriel Pérez Cruz y Jesús Alan Ticante Olmedo, a manos de policías municipales de Papantla, quienes fueron declarados culpables y están a punto de recibir sentencia. Familiares e integrantes del colectivo de búsqueda María Herrera de Poza Rica se manifestaron en el municipio de Papantla exigiendo que los responsables sean condenados por las desapariciones, pero también que les informen el destino de los 3 jóvenes papantecos desaparecidos. La madre de Alberto Uriel Pérez Cruz señaló que seguirán pidiendo justicia hasta que los policías finalmente sean sentenciados y agradeció a los testigos que declararon en la investigación por tener el valor civil de señalar lo que vieron y que gracias a sus declaraciones los ex policías fueron declarados culpables. Sin embargo, los autores intelectuales siguen libres. En la manifestación también se encontraba la madre de Jesús Alan Ticante Olmedo, quien pidió a las autoridades que investiguen qué pasó con su hijo, debido a que no aparece en la investigación contra los policías, a pesar de que se lo llevaron de la calle Graciano Sánchez a la misma hora, en el mismo día, y aseguró que fueron policías municipales quienes también se lo llevaron. Para Abacom, Gerardo Amador. Bueno, y les comento, fíjense que fueron concentrados en la ciudad de Jalapa los elementos de la Policía Municipal de Aculzingo para poder presentar exámenes de confianza. 15 elementos de la Policía Municipal de Aculzingo fueron desarmados y enviados a concentrarse a la ciudad de Jalapa para acreditar los exámenes de control de confianza que exigen los protocolos a nivel nacional. Los elementos fueron llamados a presentarse en la Comandancia y elementos de la Fuerza Civil. Les retiraron las armas y los enviaron a la capital del estado para someterse al examen mencionado. Elementos de la Fuerza Civil se encuentran patrullando la zona tras un enfrentamiento armado en la región el pasado jueves, en el que una persona perdió la vida. La zona ha presentado un alto índice de robos a trenes y operaciones constantes de huachicoleros, por lo que tras el enfrentamiento ocurrido el pasado jueves, iniciaron operaciones y revisiones por parte de los elementos de la Fuerza Civil. Hasta el momento, los elementos de la Policía Municipal esperan nuevas instrucciones tras haberse sometido a los exámenes de control y confianza. Para Abacón, Marlene Morales. Bueno, y en la línea telefónica tenemos a Miguel Ángel Yunes Márquez, es el candidato porque ya ayer se registró, pues para lo que es la gubernatura del estado de Veracruz. Y bueno, pues ayer quisimos hablar con usted, candidato, sin embargo, pues casi fue la hora del noticiario en que se encontraba usted realizando el registro. Platíquenos, por favor, ¿qué sigue después de este registro? Muy buenas tardes. Bueno, permítame, candidato, es que no escuchamos, permítame, por favor, un instante. ¿Me escucha? Sí, permítame un instante, a ver, ya estamos escuchándole. A ver, dígame usted, perdón, ¿qué me comentaba? ¿Qué sigue después de el registro que realizó usted el día de ayer? Bueno, ayer se presentaron lo que fueron los documentos para el registro. El OPLE tiene hasta el día 29 de este mes para validarlo. Y ya en cuanto sea la validación, seré oficialmente candidato a la gubernatura por parte de la coalición por Veracruz al frente. La verdad que muy contento, es un gran honor para mí el poder representar a millones de veracruzanos que quieren que este cambio que empezó en el 2016 se consolide en el 2018, que siga, que este cambio que empezó y que está sentando las bases para el Veracruz del futuro realmente se pueda llegar precisamente a esta gran victoria que permita que Veracruz siga avanzando, que siga avanzando de manera acelerada, que Veracruz tenga un futuro brillante y lo más importante de todo es que la gente tenga una buena calidad de vida. Platíqueme, ¿y dónde va a iniciar la campaña? ¿Ya tiene previsto? Todavía no lo tenemos previsto, todavía falta un poquito de tiempo, empezará hasta el 29 de abril la campaña constitucional, estamos definiendo todavía. Y bueno, en este momento pues lo que estoy haciendo es prepararme para presentar dentro de la campaña
propuestas serias, propuestas reales, propuestas que realmente tengan sustento y que no sean ocurrencias, como muchas veces pasa con otros candidatos que nunca han tenido la posibilidad de gobernar, que nunca han hecho realmente algo por este estado, y esa creo que será mi gran ventaja, Araceli, tener ya la experiencia de haber gobernado 7 años una ciudad, de tener una experiencia de 14 años en el servicio público, pues me da la posibilidad de realmente proponer a la gente soluciones reales para los problemas que se están viviendo. Y con esto hacer una campaña limpia de propuestas, de ideas, y que realmente se defina en estos 2 meses el futuro que quiere la gente para Veracruz. ¿Cómo llegas a la campaña? ¿Perdón? ¿Cómo llegas a la campaña? ¿Llegas fuerte? ¿Cómo te sientes realmente? Totalmente fortalecido. Las encuestas lo que marcan es que empezamos esta etapa de campaña con una ventaja muy amplia sobre el segundo lugar, que es una campaña que sin duda será muy intensa por ser no nada más la de gobernador, sino 5 elecciones distintas en una sola. Pero sin duda llegamos con las mejores propuestas, con la mejor gente, llegamos con la convicción de que las cosas van a ser mejores, y eso es bien importante, Araceli, que voy a hacer una campaña también de mucho optimismo, una campaña en donde realmente la gente vea que sí es posible que Veracruz siga avanzando, que sí es posible tener una mejor calidad de vida, y que no debemos derrotar a todos ellos que solamente ven todo negro, que ven todo negativo, que son pesimistas, que los cubre la amargura, y que eso no le deja nada bueno a Veracruz. Para gobernar un estado también se necesita entusiasmo, porque con mucho trabajo, con mucha ilusión, con muchas ganas y con muy buenas ideas, estoy convencido que Veracruz en los próximos 6 años se convertirá en una potencia nacional, como siempre ha estado merecido ser. Una cuestión, pues estamos viendo ahorita mucho esto que no quisiéramos ver en la campaña, cuestiones negras, cuestiones que oscurecen las campañas y que hacen que en un momento determinado, pues todos los que somos, pues te hablo de diversos ámbitos, periodistas, ya sea de todo, las personas, los que vamos a ir a votar, pues estemos hasta molestos a veces con este tipo de campañas. ¿Qué me dices? ¿Cómo va a ser tu campaña? Mi campaña, como te decía, será limpia, será libre de cuestiones negras. Yo no haré crítica a mis compañeros candidatos. A lo que dedicaré mi tiempo es precisamente a decir a los veracruzanos cómo voy a resolver los problemas en los próximos 6 años. Es lo que la gente espera. La gente está harta de pleitos entre políticos. Lo que la gente espera realmente es seriedad, es que se digan las cosas con la verdad, qué es lo que se puede, qué es lo que no se puede, y bueno, pues ir para adelante en lo que viene, ver el futuro de Veracruz con mucha ilusión, ver el futuro como lo que es, como una posibilidad de que todos vivamos mejor, y por eso yo no voy a entrar, que los que les guste el lodo se revuelquen en él, yo no voy a entrar a eso. En lo que se refiere a lo que está pasando en el estado de Veracruz, con tu padre que es el gobernador, ¿eso no afecta la campaña que vas a llevar a cabo? Al revés, yo creo que mi papá ha sido un gran gobernador que ha hecho un esfuerzo enorme por sacarnos del hoyo en el que nos dejó Javier Duarte, que es un gobernador de tiempo completo, trabaja los 365 días del año, y no exagero, trabaja sábados, domingos, está hasta muy tarde todos los días, y creo que eso es lo que necesitaba Veracruz, alguien que nos pudiera enseñar la luz al final del túnel. Es imposible que él pudiera solucionar todos los problemas en 2 años, pero sin duda está sentando las bases para ese Veracruz moderno, ese Veracruz distinto, ese Veracruz que en los próximos años despegue para ser esa potencia nacional de la cual yo he hablado tantas veces. ¿Qué cambiarías de lo que se está haciendo actualmente, Miguel? Bueno, creo que en primer lugar, más que lo que voy a cambiar, yo te diría es que a lo que le voy a dar continuidad. Creo que se está haciendo un gran trabajo en salud, un gran trabajo en educación, un gran trabajo en materia de desarrollo social. Estamos haciendo un esfuerzo muy importante también en materia de infraestructura, y eso sin duda va a permitir que se genere también inversión, que esa inversión genere empleo, y con eso resolver también el problema más grave que existe actualmente en Veracruz, que se llama pobreza. En materia de seguridad, seguiré con lo que se está haciendo en materia de coordinación con las fuerzas federales, con Marina, Ejército y Policía Federal. Buscaré recursos federales para poder
invertir de manera muy importante en más tecnología, en más policías. Haremos todo lo necesario para que la gente viva en paz, viva tranquila. Creo que se han dado ya los primeros pasos para que así sea. Es una tarea pendiente, pero también es una tarea permanente de este gobierno y de los próximos, y que sin duda esto que tendremos que continuar dará buenos resultados. Lo peor que pudiéramos hacer los veracruzanos es borrón y cuenta nueva, y que llegue alguien sin experiencia, que llegue alguien inventado, que llegue alguien sin capacidad a gobernar un estado como Veracruz, a romper todo lo que se viene haciendo, por lo cual nos hemos estado esforzando, y que le dé a toda la torre. Eso no tiene ningún sentido. ¿El reto es la seguridad de Veracruz? Yo creo que el reto es la seguridad, pero también, al igual, el tema de la pobreza, que yo insisto, no podemos permitir que más del 50% de la población viva en condición de pobreza. Se está atendiendo el tema con el programa social Veracruz Comienza Contigo, como un paliativo, pero eso de ninguna manera soluciona la pobreza. La única manera de solucionarla es generar inversiones, que estas inversiones traigan el empleo y que esta gente pueda acceder a una manera honesta de vivir. Miguel, por último, en estos días que faltan para la campaña, ¿qué es lo que vas a estar realizando? Después del registro, en estos días todavía, ¿qué actividades efectúas? Bueno, me voy a seguir preparando para presentar en campaña ya propuestas concretas, propuestas serias y regionales, porque bueno, tú sabes que los problemas entre norte, centro y sur de Veracruz son muy distintos, y bueno, voy a presentar cuestiones puntuales de exactamente qué voy a hacer en cada tema. Y bueno, nada me impide también que a partir del inicio de las campañas constitucionales federales yo pueda apoyar a mis candidatos. Entonces estaré caminando también junto con Ricardo Anaya, con los candidatos a senadores, Julen Rementería y Yasmín Copete, y los 20 candidatos a diputados federales. Estaré acompañándolos y apoyándolos, esperando también ya el inicio de mi campaña constitucional, que será el 29 de abril. Muchísimas gracias. Gracias, Araceli, buenas tardes. Que tengas muy buena tarde. Bueno, pues ya escuchamos, son las palabras de Miguel Ángel Yunes Márquez. Él es el candidato a la gubernatura en Veracruz por el partido PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, que precisamente el día de ayer se registró. Y bueno, de acuerdo a todos estos registros y a lo que tiene previsto el OPLE, fíjese usted que será el día de mañana, 21 de marzo, cuando se lleva a cabo ya el registro de José Yunes Zorrilla por el Partido Revolucionario Institucional y el Verde Ecologista. Bueno, por Nueva Alianza, Miriam Judith González Sheridan, el próximo 22 de marzo, y culminará el aspirante a la gubernatura, Cuitláhuac García Jiménez, por el partido Morena, PT y Encuentro Social, que esto se vendrá dando el próximo día 23 de marzo. Bueno, pues tendremos cada uno de estos candidatos, pues para que nos den sus puntos de vista luego del registro, y que usted sepa exactamente qué es lo que van a realizar, cuándo iniciarán y dónde sus campañas políticas. Así es que no se pierda todos estos entrevistas que tendremos con ellos. Y claro, pues les invito a que ustedes, como siempre, se reporte con nosotros mediante los mensajes. Recuerde, estamos por Araceli Baizabal Andrade en Facebook, www.aracelibaizabal.tv, y también estamos por www.abacon.tv. Allí nos puede usted ver y pues tener contacto con nosotros. Le comento que los aspirantes a presidentes y gobernadores no definen sus estrategias y propuestas para proteger la vida y la familia, señaló el presidente del Consejo Mexicano de la Familia, Juan Glacoman. Comentó que las fuerzas políticas estén enredadas en formas antagónicas como tal, con tal de ganar los votos, y manifestó que están realizándose alianzas contrarias históricamente. Insistió en que las fuerzas políticas solo están concentradas en obtener el poder gubernamental sin importarle la sociedad. Por ello manifestó que buscarán unir a organizaciones internacionales para poder crear un bloque fuerte y presionar a los candidatos para que realicen propuestas que beneficien a la población, proteja a la familia y también, por supuesto, a la vida en general. Ahorita, en estos temas de vida y familia, ha habido mucha confrontación, y yo creo que ha faltado la capacidad política de los partidos de buscar a las dos partes y intentar un diálogo de la comunidad LGTB, los proaborto y nosotros en un momento. No se quiere. Bueno, por otra parte, le comento, este martes 20 de marzo a las 10:15 horas, si usted no se dio cuenta, pero le platico aquí, dio inicio el equinoccio
de primavera. ¿Qué pasó? Vamos a ver todo esto. Este martes 20 de marzo, a las 10:15 horas, dio inicio el equinoccio de primavera, informó el Servicio Meteorológico Nacional. México cuenta con diversas zonas arqueológicas para realizar ceremonias prehispánicas, con la finalidad de recargar energía según la creencia mexicana. Uno de los casos es el Tajín, en el estado de Veracruz, donde la celebración se da con sus 365 nichos en su pirámide que representan los días del año. La construcción triangular del sitio en Veracruz representa la tríada de fuerzas básicas de la naturaleza y la trinidad espiritual, por lo que ese día la sombra de un cilindro monolítico quiere referirse a la espiritualidad marcada sobre los escalones. Para Abacón, Marlene Morales. Bueno, y vamos con nuestro compañero Gerardo Amador, quien precisamente, él se fue a la playa y fue a recibir el equinoccio y nos platica cómo le fue. A ver, ¿cómo te sientes, Gerardo? Cargado de energía. A ver, platícanos, por favor. Buenas tardes. ¿Qué tal, Araceli? Muy buenas tardes. Nos encontramos sobre el Boulevard Manuel Ávila Camacho, en donde te comento que en punto de las 10:15 de la mañana se dieron citas algunas personas en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, en distintos puntos de la playa del Boulevard Manuel Ávila Camacho, para recibir este equinoccio de primavera. La primavera oficialmente empezó en el hemisferio norte. Empezará a las 16:15, tiempo universal, pero en México comenzó a las 10 de la mañana con 15 minutos. Este día era en algunos calendarios antiguos el inicio del año y sigue siendo para el calendario astrológico basado en los signos del zodiaco. Bueno, pues ya Aurorita en la mañana nos explicó un poquito y nos dio un ritual sobre este equinoccio de primavera. Tradicionalmente la fecha también coincide con la temporada de la siembra en la agricultura, siendo que la naturaleza vuelve a cobrar fertilidad. Y pues bueno, también te comento que más allá de estas interesantes conexiones que tiene el equinoccio de primavera, es celebrado casi universalmente como fiesta de luz y la vida. Y pues bueno, varias personas se dieron cita vestidas de blanco sobre la playa de Veracruz y de Boca del Río para recibir el sol, para cargarse de energía. Las personas que no pudieron asistir a las zonas arqueológicas, ¿verdad?, como Monte Albán, como el Tajín, pues bueno, vinieron a hacerlo precisamente aquí a la zona portuaria Veracruz y también en Boca del Río. Algunas personas vestidas completamente de blanco, pues se dieron cita para recibir y dar inicio a la primavera. Hasta aquí el reporte, Araceli, muy buenas tardes. Sí, ya te vi que también tú andas de blanco recibiendo ahí a la primavera y bueno, pues qué bueno que todo mundo se esté cargando de esta energía positiva, sobre todo más en estos momentos que hace tanta, pero tanta falta a todos nosotros. Bueno, y para saber cómo van a continuar las condiciones del estado del tiempo en estos momentos en que les digo está entrando ya prácticamente la primavera, a ver, Ramiro Gómez, platícanos por favor qué tenemos para el día de hoy y bueno, para el día de mañana ya platícanos algo al respecto. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Araceli? Muy buenas tardes. Efectivamente, ya inició la primavera en el hemisferio norte. Fue a las 10 de la mañana con 15 minutos. Ahí se dio el solsticio de primavera. Y bueno, pues las condiciones son bastante inestables ya el día de hoy a lo largo de todo el estado de Veracruz. Tenemos este evento de norte, se cumplió el pronóstico. El cortante prefrontal, bueno, fijó el viento de componente norte durante la mañana. Tuvo algunas rachas hasta de 60 kilómetros por hora. Y en este momento ya el frente frío está cruzando por la parte norte-centro del estado de Veracruz. Este frente frío es el número 38 de la temporada. Viene generando aumento en los nublados, en el potencial para lluvias que ya se empezó a dar en la parte norte del estado de Veracruz. Esperaríamos lluvias, actividad eléctrica, inclusive potencial para caída de granizo esta tarde, noche, en la región montañosa central. Viento de componente norte que también ya alcanzó la región montañosa central. Esperaríamos alguna racha de 40-45 kilómetros por hora en la zona de Jalapa, también allá en la zona de Misantla tendríamos esta condición de viento del norte, y aquí en la costa central y hacia el sur del estado, conforme vaya pasando la tarde, se intensificará el viento de componente norte para alcanzar rachas esta tarde hasta de 70-75, quizá por ahí alguna aislada hasta de 80 kilómetros por hora, y esperaríamos que empezara a descender la temperatura gradualmente en el transcurso del día de mañana. Se resentirá un poquito más el descenso de la temperatura. Ayer hizo muchísimo calor en todo el estado de Veracruz,
Aquí en el puerto de Veracruz casi alcanzamos los 34 a la sombra en algunos puntos de la cuenca de baja del Papaloapan, hasta 38, y en la zona de Jalapa, en la capital del estado, alcanzaron 32 grados ayer a mediodía. Ya en este momento tienen 21 grados, la condición empieza a cambiar, empezará a nublarse un poco más, y la condición para lluvia se presentará también en horas de la tarde y al anochecer al paso del frente frío en la región de los Tuxtlas, donde se concentraría el mayor potencial para lluvias en las próximas 24 horas. Tome precauciones, tenemos este viento de componente norte, rachas fuertes esta tarde-noche, empieza a decrecer gradualmente durante el día de mañana, continúa el viento de componente norte, el jueves será un día en transición para ir a un viernes, sábado y domingo con condiciones ya favorables y propicias para hacer actividades al aire libre. Hoy, mañana y pasado mañana, bueno, las condiciones cambiaron, ya tenemos viento del norte, el descenso de la temperatura y la probabilidad para lluvias esta tarde, noche, la montaña, durante la noche, la madrugada en el sur del estado, y aquí en la costa central no descartaríamos que pudiese llover durante esta noche o madrugada. Hasta aquí con el pronóstico, buenas tardes y buen provecho, feliz inicio de primavera. Muy bien, pues muchísimas gracias, Ramiro, por la información que nos tienes el día de hoy, te agradezco mucho, y bueno, pues hay que pasarla bien, ¿no? Sobre todo. Gracias, buenas tardes. Bueno, y por otra parte, vamos ahora a la capital del estado. No, vamos mejor a esto. Tenemos más información. Carla, ¿ya estás lista? Ay, creo que tenemos aquí problemitas con el teléfono. Tenemos aquí problemitas. Bueno, tenemos más información. Les comento, fíjense que vámonos a los deportes primero. Vamos a deportes. ¿Qué tal, Araceli? Amigos de Abaco Noticias, muy buenas tardes. En la información deportiva, ya se encuentra todo listo para el uso del VAR en la liguilla de la Liga MX. Por otra parte, tras la derrota con los Tiburones Rojos del Veracruz, el exentrenador del Atlas, Rubén Omar Romano, fue cesado de su cargo. Además, el director técnico de la selección mexicana, Juan Carlos Osorio, le gustaría que su sucesor fuera Ricardo "El Tuca" Ferretti. Vayamos a la siguiente información deportiva. En los deportes, a falta de 5 encuentros para finalizar el Clausura 2018, las prácticas en el uso del VAR son constantes en las instalaciones de la Federación Mexicana de Fútbol, donde ya se cuentan con el equipo necesario para probar el sistema durante la liguilla. El penal, la expulsión, el gol e incidente no visto por el árbitro serán las jugadas susceptibles para revisión del VAR. Parece simple, pero son una cantidad de grandes variables. A la Federación Mexicana de Fútbol ya llegó el equipo técnico de la semana pasada. Por otra parte, la directiva de los rojinegros del Atlas dio a conocer por medio de un comunicado que terminaba la relación laboral con el argentino Rubén Omar Romano, quien llegó en sustitución de José Guadalupe Cruz en la fecha 3 del actual torneo Clausura 2018. Romano en entrevista se dijo sorprendido por su despido, más cuando días previos estaba preparando el siguiente torneo. La directiva ahora busca un nuevo entrenador y todas las direcciones apuntan a Sergio Bueno, exentrenador de los desaparecidos Jaguares de Chiapas. Además, el estratega de la selección mexicana de fútbol, Juan Carlos Osorio, señaló que le gustaría que su sucesor en el banquillo del tricolor fuera Ricardo "El Tuca" Ferretti, a lo que el estratega felino ya respondió: "Solo puedo decir que gracias, mucha gente me escoge y no de ahorita. Gracias, Osorio, por tomarme en cuenta. Todos saben que mi interés con dirigir a la selección nacional ya lo cumplí. Ya estuve con Miguel Mejía Barón en un mundial. Ya cumplí con la tarea que teníamos en la copa que disputamos y después llegamos a la Confederaciones en Rusia 2017. Explicó "El Tuca" Ferretti. Y bueno, amigos, por el momento ha sido todo en materia deportiva, pero continuamos con más información. Regresamos contigo al estudio, Araceli. Buena tarde. Ahora sí ya está lista, Carla, nos vamos a Jalapa. Carlita, que te estás mojando. Buenas tardes, Araceli, y a todo tu auditorio. Así es, en estos momentos cae en la capital del estado una fuerte lluvia que la verdad no se veía venir muy pronto, pero nos agarró a las carreras a todos los jalapeños aquí en el centro de la capital del estado. Muy bien, bueno, pues después de este aguacero, ¿cómo te va? A ver, platícanos, ¿qué hay en información? Pues mira, te comento que el día de hoy se presentó la segunda Feria del Empleo en Banderilla, Veracruz, donde pues el alcalde Juan Manuel Rivera González mencionó que habrá la participación de más de 40 empresas que ofertarán cerca de 50 empleos para ciudadanos de Banderilla, Jalapa y la región, la cual se llevará a cabo este jueves 22 de marzo en el recinto ferial de 9 a 14 horas. Esta sería la sexta Feria Nacional del Empleo en el estado de Veracruz, la cual pues ayudará a que ciudadanos puedan obtener un ingreso más
ya sea dentro del estado o con ofertas que se dan en otros estados. En Banderilla mencionó el alcalde que los recién egresados son a los jóvenes quienes les cuesta más trabajo, más dificultad encontrar trabajo al recién egresar de carreras, que bueno, no superan tanto. Sin embargo, bueno, menciona que intentan apoyar en el ayuntamiento a jóvenes por medio de convocatorias en redes sociales donde ofertan vacantes para algún puesto. En ese sentido, la directora general del Servicio Nacional de Empleo, Alma Rosa Hernández, pues resaltó la importancia de que se lleven a cabo este tipo de ferias en estos municipios, pues para apoyar a la economía de estos lugares y que no tenga que ir hasta la capital. Sin embargo, pues también reconoció que existe la intención de apoyar a todos, por lo que aquellos que toman ofertas que se dan en otros estados, pues también contribuyen a su propia economía. Y este día en la capital del estado se está llevando a cabo el maratón de cuentos, donde durante 12 horas diversos cuentacuentos compartirán lectura de famosos libros infantiles como La Bella Durmiente, La Cenicienta, El Principito, ante público en general, esto en la explanada del Parque Juárez, con la intención de acercar a la ciudadanía a la lectura en el Día Internacional de la Narración Oral. El evento dio inicio a las 9 horas y finalizará a las 9 de la noche. Se puede ver a chicos y grandes disfrutar de grandes lecturas donde, bueno, algunas tienen mensajes motivacionales e invitan a los niños a que continúen leyendo. En otros espacios también se da la oportunidad de discutir los libros que se leen, por lo que, bueno, la ciudadanía aún puede llegar a pesar de la lluvia que está cayendo en la capital del estado. Y también te comento que la regidora del Ayuntamiento de la Jalapa, Consuelo Ocampo Cano, aseguró que por el momento los espacios deportivos pertenecientes al Ayuntamiento de Jalapa pues solamente se utilizarán para el deporte, dejando así la posibilidad de que pues se sigan llevando a cabo conciertos como se hacía en años anteriores. La titular de la Comisión de Comercio pues mencionó que además se prohibirá la venta de bebidas alcohólicas para que no puedan ocurrir problemas dentro y fuera del Estadio Deportivo Colón principalmente. Pero menciona que la intención es salvaguardar la integridad de las instalaciones, así como de las familias que asisten a estos eventos deportivos, por lo que bueno, solo habrá permisos para la realización de juegos de béisbol en el caso del Deportivo Colón y para fútbol en los demás recintos. Y bueno, finalmente te adelanto que en pocos minutos se llevará a cabo la presentación de la Expoferia Banderilla 2018, que se realizará a partir del 13 de abril y la cual contará con la presentación de artistas de talla nacional e internacional. En exclusiva nos están comentando que va a participar María León, integrante de Playa Limbo, Cristian Nodal, Los Truenos del Rancho y Cava, entre muchos personajes más. Estaremos muy al pendiente de el eneco completo. Y bueno, hoy se canceló el registro de la candidata del panal a gobernadora, Yulín Sheridan, ante el OPLE, y se pasó para el próximo jueves, por lo que mañana vamos a estar muy al pendiente de la entrega de documentación como candidato oficial de Pepe Yunes con la coalición por un Veracruz mejor conformada por el PRI y el Partido Verde Ecologista, la cual se va a llevar a cabo a las 11 horas. Esta es la información más relevante de la capital del estado. Muchísimas gracias, Carlita. Que tengas muy buena tarde. Buena tarde a todos. Bueno, pues ahí está la información desde la capital del estado. Vamos a un pequeño corte comercial. Regresamos con ustedes. ¿Le interesa fortalecer el potencial humano de sus hijos? No lo piense más. Conozca Kids Corner, la ludoteca infantil donde podrán desarrollar sus habilidades los futuros genios. Cuenta con taller de teatro y expresión corporal para fomentar en los niños sus habilidades manuales, musicales y teatrales. Los pequeños aprenderán también con sistema bilingüe a descubrir jugando la aventura de los libros. El hábito de la lectura en edad temprana marca y garantiza una vida futura de éxitos. En el taller de pintura y arte, los pequeños de entre 4 y 10 años desarrollarán actividades artísticas con creatividad e imaginación. Además de potenciar habilidades, el personal especializado de Kids Corner imparte orientación psicológica y social y apoya también en las actividades escolares. Kids Corner es un lugar seguro para sus hijos. Hola,
¿qué tal? Soy Araceli Baizabal y me da muchísimo gusto saludarles el día de hoy. Les recuerdo que nos vamos a estar viendo de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde. Le tendremos información local, nacional e internacional. Lo más importante para que esté usted muy bien informado. De 2 a 3 de la tarde por abacón.tv y aracelibaizabal.tv. Los espero, no me falle. A la altura de sus necesidades clínicas. Gabinete de Diagnóstico Covadonga Veracruz. Pensando en su salud, bienestar y en su tranquilidad, ponemos a su disposición laboratorios, personal capacitado y equipo médico de alta tecnología. Ofrecemos consulta general y atención a empresas, electroencefalogramas, ultrasonidos, análisis clínicos, exámenes precisos de urología y audiología. Gabinete de Diagnóstico Covadonga Veracruz. Siempre pendientes de su salud con diagnósticos rápidos y precisos. Avenida Flores Magón, esquina Pérez Abascal, Veracruz, Veracruz. Buenas tardes, yo soy Minerva Cobos, las y los invito para que todos los martes nos vean y nos escuchen por este canal, en su programa Observatorio, hecho para ustedes, no nos fallen. Bueno, gracias a todas las personas que se están conectando con nosotros, les comento, gracias a Luar Aor, que nos da saludos, Mari Álvarez, también nos da las buenas tardes, González López Abrán, nos dice, ¿es verdad de la deuda que dejó en Boca del Río? Bueno, esto me imagino que era alguna pregunta que quería que le hiciera yo al candidato, que estuvimos hablando con él hace unos momentos. Bueno, pues ya en otra ocasión le comentaremos al respecto. Carmela Guevara Vela, buenas tardes, Araceli, saludos, Azucena Córdoba. Bien, licenciado, estamos contigo. Me imagino que también están refiriéndose al candidato Miguel Ángel. Henry Ocampo, pues nos manda también saludos. Hola, ¿cómo estás? Dulce María Tobar San Miguel. Hola, Araceli, un gusto saludarte desde Toluca. Bueno, saludos a Rodolfo Ibáñez, Julio Ortiz, que nos están viendo en estos momentos. Gracias a todos ustedes. Y les comento, el candidato a la presidencia de la coalición Todos por México, José Antonio Meade Curibeña, aseguró que está a favor de hacer cumplir la reforma energética para atraer más inversión y empleo. También pronunció a favor para tener insumos de calidad con precios más bajos para las familias mexicanas. La aspirante a la presidencia de México, Margarita Zavala, también y Jaime Rodríguez El Bronco, acudieron ante el Instituto Nacional Electoral para ejercer su derecho de audiencia y aclarar los respaldos ciudadanos que la autoridad declaró inválidos. A través del Twitter, el director de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE, Patricio Vallados, señaló, por ley, las y los aspirantes independientes tienen derecho a 5 días para ejercer su garantía de audiencia tras recibir los resultados de la verificación de sus apoyos. Hoy es el tercer día del aspirante Jaime Rodríguez. A la fecha, Ríos Peter, pues no ha solicitado cita con el instituto. Será hasta el miércoles cuando concluya ya este plazo para que los aspirantes a candidatos independientes por la presidencia pues ya aclaren la situación y ya el INE dé por la decisión final si es válido o no válido pues todo esto que están llevando acá. Pedro Ferriz de Con, les comento, interpuso ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la solicitud de anulación para el periodo de recolección de apoyos ciudadanos para las candidaturas independientes bajo el argumento de que carece de certeza y de legalidad. A su parecer, el proceso de candidaturas independientes no debe de ser avalado por la máxima autoridad electoral, pues según el reporte del Instituto Nacional Electoral, Margarita Zavala, Armando Ríos Peter y Jaime Rodríguez utilizaron credenciales falsas. Bueno, dice que seguirá en su intención de ser reconocido como candidato presidencial, ya que cumplió con los requisitos constitucionales y de la convocatoria. Por otra parte, ya que hablamos pues de política, les comento, la coalición PAN-PRD y el Movimiento Ciudadano solicitaron a la Organización de Estados Americanos la presencia de observadores para garantizar se respete el voto ciudadano el 1 de julio, debido a las diferentes inconsistencias en el proceso electoral, según manifestó Ricardo Anaya Cortés.
La petición hecha al secretario general de la OEA, Luis Almagro, es una de diferentes medidas de que está tomando la coalición para garantizar que en esta elección pues se respete definitivamente la ley. Por otra parte, Andrés Manuel López Obrador iniciará oficialmente su campaña presidencial. Esto será en Nuevo Laredo, Tamaulipas, según dio a conocer el coordinador distrital de Morena, Gastón Herrera. Detalló que López Obrador estará en la ciudad fronteriza el próximo 5 de abril para reunirse con la militancia de Morena y los simpatizantes. En el evento público, el candidato morenista dará a conocer sus propuestas ante la comunidad de Nuevo Laredo, donde pues aumentan las personas que apoyan, dice él, su ideología política. Una persona resultó herida tras haber explotado un paquete bomba en su centro de trabajo localizado en la ciudad de Texas. Un paquete estalló en las primeras horas de este martes, precisamente en la sucursal de una cadena de paquetería instantánea. Esto provocó que un empleado resultara herido. La explosión es la quinta de este tipo que se registra en los Estados Unidos en menos, imagínese usted, de un mes. El paquete provenía de las afueras de San Antonio, Texas. Bueno, y también les comento que son tres los heridos, entre ellos el agresor, por un tiroteo registrado en la secundaria en el estado de Maryland, en los Estados Unidos. Hasta el momento se desconoce si hubo ahí personas fallecidas. La policía tomó el control de todos los accesos del complejo educacional, que cuenta con 1,600 alumnos de 14 años de edad. Bueno, la policía acudió al llamado y repeló la agresión. Los oficiales hicieron un recorrido por las instalaciones para corroborar que no hubiera un mayor número de heridos en ese lugar. Vamos a regresar a nuestro estado y nos vamos con nuestro compañero Fernando Trinidad. ¿Qué nos tienes, Fernando, el día de hoy? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Araceli? Muy buena tarde. Este día te vamos a presentar cómo se vivieron los festejos en honor a San José en la región de Misantla. En la comunidad de Yecuatla, la comunidad se congregó en lo que es la parroquia de la Asunción para una misa el día de ayer a las 7 de la noche, para posteriormente salir en procesión por las principales calles de ese municipio. Además, estuvieron acompañados de una banda que amenizó esos festejos. Cabe destacar que en otro punto de la comunidad del kilómetro 9 se vivió la fiesta con un palo encebado, donde la población se las ingeniaba para bajar los premios. La verdad que las fiestas de San José vienen a ser eco en esta región, dado que estamos a unos días de que llegue la primavera y el carnaval de Misantla 2018. Así que, Araceli, si los amigos televidentes de las redes sociales quieren venir a pasar un fin de semana, Misantla los esperará con las puertas abiertas. Reportó para Abacón Fernando Trinidad. Bueno, y vamos ahora con más información. Muchísimas gracias, Fernando Trinidad. Nos vamos a ver con Gerardo Amador, que nos tiene del reporte ciudadano el día de hoy. Adelante, Gerardo. ¿Qué tal, amigos de Abacón? Estamos en la sección del reporte ciudadano y el día de hoy estamos en el cruce de las calles de Javier Mina y Gómez Farías de la colonia Ricardo Flores Magón, en donde nos reportan que, bueno, Grupo Más vino hace unas semanas a arreglar una tubería, conectar un drenaje sobre la avenida Gómez Farías, y pues dejó aquí en la calle material que ocupó, como es grava y unos tubos que nos reportaron, y que al momento en el que ya hemos llegado para hacer el reporte ciudadano, pues ya no se encuentran los tubos. No sabemos si vino Grupo Más por ellos o los amantes de la agenda les ayudaron a llevárselo, pero es el reporte que nos hacen. Dejaron material aquí sobre Gómez Farías, vinieron hace aproximadamente dos semanas a arreglar el drenaje que se encuentra sobre esta calle y dejaron este material. Lo cual pues puede ocasionar que los vehículos o las motocicletas derrapen si vienen a altas velocidades. Los invitamos a que nos sigan enviando sus reportes ciudadanos a través de nuestra página de Facebook, Araceli Baizabal Andrade, o el número de WhatsApp que está apareciendo en sus pantallas. Hasta aquí el reporte ciudadano. Muchísimas gracias a Gerardo Amador por la información que nos da el día de hoy. Y recuerde que puede usted hacer pues todos estos reportes ciudadanos pues en nuestro inbox o en mensajes durante este noticiario. Estamos esperando pues el reporte de todos ustedes. Recuerde, Araceli
Baizabal Andrade es el Facebook en donde usted nos puede pues dar a conocer todo esto que le está afectando en su colonia, en su calle. Les comento, fueron reanudadas las clases en la Universidad Internacional de Florida, esto luego de que fueran suspendidas tras el desplome de un puente peatonal que causó la muerte pues a 6 personas. En un comunicado difundido por el instituto señalaron que como comunidad universitaria se encuentran sumamente dolidos por las víctimas de este accidente en el puente. El presidente de la universidad dirigió un mensaje a los alumnos de ese centro en el que afirma que lo ocurrido sacudió el corazón de toda esa comunidad. Imagínense usted, 6 personas muertas. Bueno, y nos vamos a la Casa Blanca, donde se ofreció a los demócratas del Congreso extender durante 2 años y medio el programa DACA, que protege de la deportación a los jóvenes indocumentados conocidos como los Dreamer, a cambio, ¿sabe usted de qué? De unos fondos de $25 mil millones para construir el muro fronterizo. Bueno, los demócratas aceptaron permitir dicha financiación, pero no por una solución temporal de menos de 3 años, sino a cambio de que el presidente apoye una ley que dote un camino a la ciudadanía para los 1.8 millones de jóvenes que llegaron a Estados Unidos siendo niños y que residen de forma ilegal en el país, algo que rechazó la Casa Blanca. Pero necio sigue todavía Donald Trump con esto del muro, y siempre que dice algo en torno a México es que tienen que hacerse el muro, que tienen que hacerse el muro, y bueno, pues así están las condiciones, y sobre todo ahora con esto de que puedan afectar a miles y miles de jóvenes pues con deportarlos hacia sus países. Bueno, y estamos listos ahora. Tenemos aquí un invitado el día de hoy, una persona que ha hecho investigaciones por 5 años para poder tener este libro que dice es prácticamente su orgullo, y claro, también todos nosotros nos orgullecemos de eso. Es Alejandro Ramírez. Escritor Alejandro, ¿cómo estás? Gracias, Araceli. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. No, al contrario, platícanos. A ver, Veracruz. Joya de América, pasión y orgullo de México. ¿Qué dice este libro, Alejandro? El libro Veracruz, joya de América, pasión y orgullo de México es la historia de grandeza, de éxitos, de aportaciones a la vida de esta nación, de este continente e incluso al mundo, que nadie nos ha contado que han logrado los veracruzanos. Esto es, o sea, ¿has visto en todo esto que has analizado, esto que has investigado, que realmente los mexicanos tenemos más de la historia que creemos? Los veracruzanos prácticamente le hemos aportado todos los momentos decisivos que cambiaron la vida de este país. Se lo han aportado Veracruz y su gente. ¿De cuántos pasajes hablamos que tienes aquí más o menos resumidos? ¿Cuántas páginas son, Alejandro? A ver, ¿podemos ver tu libro? Claro, por supuesto. A ver, aquí está el libro. ¿Cuántas páginas? Son casi 500. Contiene 61 capítulos. Cada capítulo es un tema. Y tiene temas tan increíbles, algunos tan anecdóticos otros, pero todos coinciden y todos van en el sentido de lo que el estado de Veracruz le ha aportado a la vida de esta nación, y que va mucho más allá de lo que todos sabemos por cultura general, Araceli. Esto es, estamos viendo aquí, Alejandro, fotografías. Sí. Fotografías en donde tú estás prácticamente con ello, pues dando parte de lo que es esta historia, y que efectivamente se hizo una investigación a fondo, ¿no? Por supuesto. Te pongo un ejemplo, si me lo permites. Claro. En Perote, Veracruz, nació una persona que llevó por nombre Miguel Rebolledo Rivadeneira. Uh-huh. Miguel Rebolledo Rivadeneira, hizo una aportación al mundo entero, pues él es el inventor de algo que se llama concreto armado. Uh-huh. El concreto armado lo inventa este veracruzano, peroteño de nacimiento, lo desarrolla en Francia, regresa a México y aquí lo hace público, y suena fácil decirlo. Con su invento del concreto armado cambió la forma de construir cualquier tipo de edificación, casas, puentes, edificios, toda la construcción se revolucionó, cambió la forma de la construcción en el mundo entero. De ese tamaño es la grandeza, la inteligencia de la gente que ha pisado esta tierra veracruzana antes que nosotros, Araceli. ¿Por qué destaco este tipo de ejemplos? Porque, bueno, lamentablemente y por diferentes circunstancias,
el día de hoy pareciera que da hasta pena decir que uno es veracruzano, puesto que son puras noticias malas, puros servidores públicos que le fallan a la población, que no han estado a la altura del compromiso social con un estado tan importante en la vida de este país. Bien, todas esas nubes negras y desesperanzadoras, afortunadamente, es una parte. La buena noticia que yo les traigo a todos mis coterráneos veracruzanos de todo el estado es que el estado de Veracruz es la entidad por la que ha pasado la historia entera de este país, y no solo como todos piensan, que por aquí entraron los españoles y que por aquí se fueron y que aquí es el primer ayuntamiento de América, etcétera. Hay temas de fondo, hay temas sustanciales, Araceli, que realmente debiéramos conocer quienes nacemos en este estado para sentirnos profundamente orgullosos. Por ejemplo, hace un par de días, en México entero se celebró y conmemoró la expropiación petrolera. Todo mundo, cuando piensas en expropiación petrolera, todo mundo piensa en el general Lázaro Cárdenas, quien era el presidente de la República, y a él se le atribuye la medalla de la expropiación petrolera. Lo cierto es que la expropiación petrolera se da gracias a los trabajadores veracruzanos de Nanchital, Cosolacaque y Minatitlán, quienes fueron los que se rebelaron a los estadounidenses y británicos, y fueron los que hicieron la primera huelga de la industria petrolera en este país. Cuando los extranjeros se reían de los trabajadores veracruzanos pensando que iba a ser flor de un día, se sorprendieron cuando la huelga duró un mes. 30 días duró la huelga de los veracruzanos en los pozos petroleros del sur del estado. Después de ello, el ejemplo cundió en toda la república. Cuando los pozos petroleros de todo el país estaban paralizados, fue entonces cuando entra en escena el general Lázaro Cárdenas, y bueno, como presidente hace la parte legal, jurídica. Pero lo cierto es que si en Veracruz no hubiera habido un puñado de trabajadores que, llenos de valor, de decisión, de arrojo, decidieron exigir mejores condiciones laborales, quién sabe hasta cuándo hubiera habido la expropiación de la industria petrolera. Claro, oye. Ese es uno de los temas que claro, ven allí. No, pero también quiero que me hables de este tema. Tú sabes que yo soy de acá, de mi bello municipio de la antigua Veracruz. Sí, sí. Y aquí nada más, digo, parece que me está llamando, ¿verdad? Porque lo primero que abro es precisamente la fotografía de, pues, esto que es las ruinas ahí en la antigua, la Casa de Cortés. Okay. ¿Qué tiene que ver aquí la Casa de Cortés? A ver, platícame. Bueno, ese es un tema anecdótico, ajá, pero es un tema de la mayor importancia. A ver, platícame por qué. A ver, seguramente tú y todo el gentil auditorio ha estado, en algún momento de su vida, ha ido a la antigua, pues a recorrer, comer un pescado, unos mariscos, ver la ermita del Rosario. Claro. Y visitar, entre comillas, la Casa de Cortés. ¿Por qué entre comillas? Bueno, jamás fue casa de Hernán Cortés. Sin embargo, no por eso está en el libro. Uh-huh. En el libro está porque esas ruinas que nos presentan como la casa de Hernán Cortés, en realidad son los vestigios de una de las instituciones de la mayor importancia en la vida de un estado moderno.